suerte mi destino me trajo para la escuela. Aquí se aprende todo y el tiempo no corre, vuela. Cocina, peluquería y electricidad. Dibujo, fotografía que nos dan identidad. Ofrecen también corte y confección, decorado de interiores, cursos de computación. Hola, hola, somos cantos, somos danza, somos música y verso. Soy educación primaria y otros saberes diversos. Voy a arreglar acá. Falta. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a dar tiempo que se conecte alguno más. Aprender, volar, soñar, conocer la chacarera, tocando la guitarra, bailando la vida entera. Buenísimo, estamos hoy. 11, bienvenido a los 11 que están conectados. Ya vamos a sumar a los más. Accesorios de la moda, de la ecología. Pala, pala. Ciclos y turismo, si alguno tiene junto al sol, un poncho para ponérselo a la espalda. En algún momento lo vamos a necesitar. Juntos bailamos, nos divertimos, cantamos y proyectamos. Todos juntos compartimos. Somos cantos, somos danza. Somos hola, hola, ahí me están saludando. Soy educación primaria y otros saberes diversos. Muy bien. Ha terminado la canción de introducción, sí, la canción de los cursos especiales. Vamos a darle la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy, este viernes, ya próximos al fin de semana. Así que bueno, vamos a bailar hoy el pala pala. Pero antes de bailar el pala pala, vamos a hacer asociaciones, vamos a hacer ejercicios, vamos a vincularlo con la mariquita, que es una de las danzas que dio la profesora Renata el lunes. Así que vamos a ver si alguno la siguió y si no, vamos a hacerlo a modo de ejercicio. Porque vamos a hacer un trabajo donde hay dos posturas bastante contrapuestas, que una es la postura de Carlos Vega, que tengo el libro ahí atrás, y la otra es la postura de Andrés Chazarreta, que es el recopilador. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a su formación, cada uno va a tener una mirada diferente sobre la danza. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar practicando un poquito el paso. Vamos a trabajar hoy con un paso que se llama, o que le decimos paso salto, que es un paso que lo utilizamos en el carnavalito. Si bien nosotros estamos trabajando en compases de 6x8, vamos a trabajar en un paso que tiene dos tiempos, un paso binario, en el cual lo vamos a colocar en medio compás. Vamos a hacer un primer paso donde me sostengo con el peso y luego voy a saltar sobre ese pie o elevar el talón. Ni siquiera hace falta despegar totalmente del piso. Entonces vamos a tener un paso que piso, reboto, piso, reboto, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, exactamente. A eso lo llamamos paso salto, tiene dos movimientos y dura medio compás. Perfecto. Vamos a practicar un poquitito con una música y ya de esta manera entramos en calor. Marco el tiempo. Siempre tengo que marcar el tiempo, el acento, el tiempo fuerte. En este caso va a haber dos por compás. Pa, pa, pa. ¿Sí? Uno, dos. Compás, compás. Estoy bailando sobre el pulso. Un, dos. Un, dos. Bueno, piso y elevo el talón. Perdón, piso, elevo la rodilla y reboto sobre el talón, sobre el taco. Sin despegar totalmente. Eso. Bien, vamos hacia adelante. Vamos hacia atrás.
paso que voy a necesitar para bailar esta danza. Muy bien. Marcando al mismo tiempo, vamos a caminar. Y fíjense que cuando caminamos, movemos el brazo en sentido contrario. Piso izquierdo va el brazo derecho, piso derecho va el brazo izquierdo. A eso lo llamamos lateralidad cruzada. ¿Sí? No camino así, sino que voy cruzado. Bien. Esa es la lateralidad cruzada. Asentamos los brazos. Lo mismo, pero cuando piso con izquierdo levanto el brazo derecho. Voy a ir hacia los costados. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos a ir adelante y hacia atrás. Dijimos que esto también era lateralidad cruzada. Muy bien. Voy a hacer el paso salto. Y hacia atrás. Y nomás. Ahí se va a acabar la música. Muy bien. Muy bien, tomen aire. Si tienen cerca vasito con agua, yo me dejé un vasito con agua por si se cansan. Vayan descansando, cada uno va administrando sus energías. Bueno, este paso salto nos va a llevar otro esfuerzo a diferencia del paso básico. ¿Por qué vamos a bailar con paso salto? Dijimos que la danza que vamos a bailar se llama pala pala. Yo me anoté acá una serie de nombres de palabras en quichua porque esta danza se la encuentra o se la encontró en Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Mucho más el área de dispersión no es. Aproximadamente entre 1870 unos 30 años más adelante, en 1900, o algunos dicen 1920, se pudo haber encontrado bailando de manera espontánea. Hoy por hoy entendemos que es una danza histórica, quiere decir que no se practica más. Por lo tanto, pala pala quiere decir en quichua cuervo. Y decimos quichua, no decimos quechua, porque estamos hablando del quichua santiagueño. Como se, el nombre es cuervo, se le atribuye a esta danza los movimientos del pájaro. Entonces, por eso vamos a usar un paso saltadito, que es como va el pájaro, y el movimiento de los brazos aleteando. Para que nosotros podamos hacer ese aleteo, vamos a hacer un ejercicio. Académicamente nos han enseñado siempre este movimiento alternado entre un brazo y el otro, arriba y abajo, mientras hacemos el paso salto. Pero también entendemos que para la interpretación, los pájaros no vuelan con un ala y después con el otro, vuelan con las dos alas juntas. Entonces, vamos a practicar movimientos simultáneos, alternados, hacia adelante, y vamos ejercitando un poquitito los brazos, y vamos haciendo el precalentamiento, y después vamos a hacer un planeo, y vamos a usar los brazos extendidos, ¿sí? Uno arriba y otro abajo, que lo vamos a utilizar en parte para la interpretación. Vamos a practicar solamente eso y voy a poner una música. A ver, ya vamos a poner la música de fondo. Voy a levantar los brazos. 1, 2, 1, 2. Adelante, doble tiempo. Rápido, chiquitito. Arriba. Hay versiones que se bailan con los brazos así. Eso. Alternado. 1, 2, 1, 2. Vamos a planear y voy a ir girando. Alternados. Bien. Otra vez. Usamos los brazos adelante. Planeamos.
vamos a hacer adelante y atrás y vamos a ir practicando esto mismo, ¿sí? A modo de ejercicio, después vamos a entender las figuras o vamos a ir directamente a las figuras. Vamos a ir entonces a hacer este ejercicio adelante y atrás. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Vamos. 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Dijimos que cada paso va a durar medio compás, entonces ese avance y retroceso sigue siendo como el de chacarera, que va a tener 4 compases. Y luego un giro. En el giro voy a hacer el planeo. 2, 3 y 4. Conté los compases, no conté los pasos. Si cuento los pasos, tengo que hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo vamos a hacer a modo de ejercicio para ir entrando en tema, ¿sí? Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Eso vamos a hacer con media parte de... ya. Acuérdense, los brazos, uno y otro, alternados. Pisa izquierdo, ahí vamos. Pala, pala, pulpero. Pala, pala, pulpero. Voy al giro. Pala, pala, pulpero. Chuña soltero. Con la música. Chuña soltero. De frente, avanzo. Pa tu cajonero. Y atrás. Ampa tu cajonero. Un giro. Ampa tu cajonero. Tu guitarrero, tu guitarrero. Otra vez. Y cacuta canero. Icacutacanero, Icacutacanero, Gualuflautero, Gualuflautero. Una más. Caraypucatucumano, 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 Winisalteño, Winisalteño. Voy a contar al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y se termina. Que se venga la segundita. En el final voy a tener un paso menos, no voy a tener 8, porque termina en el acento del compás, en el tiempo fuerte. Por lo tanto, en el final solo voy a tener 7 pasos. Y se terminó. ¿Estamos? Bien. Vamos a ir ya con las ideas coreográficas. En el piso tengo marcado un cuadrado grande donde vamos a estar ubicados nosotros, los bailarines. Esta danza, usted baile... se baila de pareja, ¿sí? En este caso, concebido la pareja, un varón y una mujer. Vamos a estar orientados en los extremos de una diagonal. Ustedes desde allá lo ven medio de costado al cuadrado. Algunas puntas no me entran en la pantalla. Pero bueno, la idea es, el cuadrado puede tener, supongamos, este lado paralelo al público. El público estaría de aquel lado, ustedes están allá, ¿sí? Para que se orienten. La otra posibilidad es que el cuadrado esté colocado como si fuera un rombo y el público está de aquel lado, o sea que ustedes estarían en el medio. Cualquiera de las dos posibilidades. Acá tengo una, ven que están como gráficos sobre las diagonales, pero ubicado el cuadrado de forma de rombo, está invertido. A ver si lo pueden ver, de esta manera está el cuadrado, perfecto. Y la que vamos a hacer nosotros, la vamos a hacer sobre un cuadrado que tiene un lado paralelo al público, que sería este cuadrado. El público estaría de aquel lado. Lo que vamos a hacer es, cuento pasos. Voy a ir hacia el centro y luego hacia atrás. Este cuadrado tiene dos diagonales. Para ir el avance y retroceso no voy a cruzar la otra diagonal, la perpendicular, la que atraviesa la diagonal que estoy enfrentado. Voy hacia adelante, no la cruzo y retrocedo. Y luego voy a hacer en un giro abierto una esquina hacia la izquierda. ¿Tenemos esquinas hacia la derecha? Sí, tenemos. Pero en esta versión que vamos a hacer nosotros, que corresponde a la versión de la Escuela Nacional de Danzas, las esquinas van a ser hacia la izquierda. Entonces, ese giro va a ser abierto en forma de arco hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y estoy de este otro lado. Voy a avanzar. Avancé un poquitito. Porque si no, no me veo. Y ahora, esquina hacia la izquierda. Lo voy a hacer caminando para reconocer el terreno. Otra vez el avance, otra vez el retroceso, y luego una esquina y voy hacia la izquierda. Otra vez el avance y otra vez el retroceso. Otra esquina más hacia la izquierda. Y desde acá, tengo que hacer un cambio de lugar.
¿Qué figura hacemos en el cambio de lugar? Una media vuelta, cambio de lugar y voy al centro. Todo eso lo voy a hacer caminando. Voy a poner la música y voy a hacer esto mismo, pero caminando. Voy a poner la música, la parte que falta. Vamos a hacer el avance. Avanzo. Pala, pulpero. Si ya quieren, vayan utilizando los brazos. Voy pala, haciendo pala, la esquina en arco. Chuña soltero, chuña soltero. Hago otra esquina, voy al centro. Avanzo, perdón. Procedo. Voy a la esquina, estoy caminando. Estoy recorriendo el cuadrado. Voy al centro. Icacutacanero. Icacutacanero. Esquina. Icacutacanero. Gualu flautero, gualu flautero. Caray, puca tucumano. Caray, puca tucumano. Caray, puca tucumano. Perfecto. Bien. Miren que las esquinas y los avances y la media vuelta son tres figuras muy sencillas. Muy sencillas. Vamos a hacer como ejercicio. Dijimos que para Carlos Vega el pala pala es una variante de la mariquita, que es una de las danzas que se baila con pañuelo, que la estuvieron trabajando en la semana, pero vamos a hacer un ejercicio, no vamos a bailar exactamente la mariquita, vamos a hacer este ejercicio que hicimos recién con paso básico, pero vamos a recorrer de igual manera que lo practicamos recién. Voy a hacer 1, 2, atrás, 3, 4 y voy a la esquina, 1, 2, 3 y 4, y así con cada una de las esquinas. Y para terminar voy a hacer la media vuelta y voy a ir al centro y corono. Para el final voy a poner el pañuelito al hombro. Y lo vamos a practicar de esta manera, pero con paso básico esta vez. Para ver si nos coincide con esto que nos dice Vega, que es la misma danza. Voy a poner la música de Atilio Reynoso. A ver, la pongo. Y de paso dejamos saltar un poquitito. Voy a bailarlo con pañuelo. Adentro, voy a avanzar, voy al centro y voy atrás. Esquina en arco, madre, me giro abierto. Tu madre viene, avanzo y retrocedo. Échale una mentira. Voy atrás. Échale una mentira. Medio giro. Échale una mentira. Abierto, que llegue, antes que llegue. Avanzo y retrocedo. Si tu madre te manda. Si tu madre te manda, voy a la esquina. Si tu madre te manda, cerrar la puerta, cerrar la puerta. Avanzo y retrocedo. Hace sonar la llave. Hace sonar la llave y dejarla abierta y dejarla abierta. Media vuelta. Raina, la 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 raina, la 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 raina y dejarla abierta. Vamos a hacer la segunda parte. Todas las danzas tienen dos partes, las danzas folclóricas en general, primera y segunda parte. Vamos con la segunda, avance y retrocedo. La mujer chiquitita, la mujer chiquitita. Voy a la esquina. La mujer chiquitita corre peligro, corre peligro. Voy a otro avance. Como breva madura, como breva madura. Voy a la esquina ahora. Como breva madura, junto al camino, junto al camino. Avanzo. Junto al camino, sí. Junto al camino, sí. Esquina. Junto al camino, sí. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Voy a avanzar nuevamente. Como al mirar tus ojos. Como al mirar tus ojos. Como al mirar tus ojos. Soñar despierto, soñar despierto. Traina, la, 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 y soñar despierto. Bueno, vieron que el ejercicio que hicimos recién de avanzar y cambiar de lugar, cambiar de esquinas, podemos bailarlo tanto con la música del pala pala como la música de la mariquita, ¿sí? En la parte de la comparación, Vega va a tomar como referencia tres aspectos fundamentales. El primero es la copla que tiene, son versos de 5 y de 7 sílabas, en realidad de 7 y de 5 sílabas, que lo llamamos seguidilla. La seguidilla es común en otras danzas, por ejemplo el gato se canta con coplas en seguidilla. Pero eso no es lo raro. Lo raro es la forma de repetición. El primer verso, los primeros dos versos, se repiten tres veces. Y el verso 3 y 4 se repiten dos veces. Por ejemplo,
la que escuchamos recién. Mariquita muchacha, mariquita muchacha, tu madre viene. Esos son dos versos. ¿Y el pala pala cómo se cantaba? Pala pala pulpero, pala pala pulpero, pala pala pulpero, chunía soltero, chunía soltero. Son las dos únicas danzas que tienen esta característica en las repeticiones de los versos. ¿Eh? Se repiten tres y dos. Y que está dividida la estrofa en dos partes. La estrofa está para la primera esquina y luego para la segunda esquina se completa la estrofa. La tercera y la cuarta es una segunda estrofa. Son dos estrofas por cada parte. Por eso vamos a escuchar en algunas partes que se canta popularmente. En la segunda se cantan las mismas coplas que en la primera. Y algunos lo cantan en la primera, los dos primeros versos, y en la segunda, los otros dos versos. Así que, en este caso, lo que tiene de diferente la letra son las palabras en quichua. Dijimos que pala pala es el cuervo, aparece chuña, que es un ave zancuda, ampatu, que es el sapo, ututu o utu es la lagartija, el icaco, que es el icaco o icacu, es el chingolo, el gualu, la tortuga, ¿sí? El caraipuca o carampuca, como dicen los hermanos Ábalos, como dice mi viejo también dice carampuca e iguana, ¿sí? Y huiñi, que es el tordo. Estos animales aparecen en la letra y estos animales tienen una función. Algunos están tocando y otros hacen referencia a su lugar de procedencia. El palapala es el pulpero. Chuñá soltero, o sea que está soltero. Ampatu cajonero es el que toca la caja. El ututu guitarrero es el que toca la guitarra, ¿sí? Y así podemos continuar con todos los demás. Hay una cuestión que tiene que ver con el tema de la letra que hace que se hayan creado algunos argumentos. Y Vega nos transcribe un texto que fue recogido por la Compañía de Espectáculos Criollos Arte de América en 1925 de un programa impreso que decía lo siguiente: el pala pala, el cuervo, persigue a la presa elegida y revolotea a su alrededor, tratando de cansarla. Según los versos citados al pie, parece que la concepción popular de esta danza sería que el pala pala es ayudado a sus propósitos por aves y reptiles, los que en sus variadas melodías tratan de marear a la víctima para que sea más fácil la conquista. En un párrafo aparte, añaden: al presentar este cuadro en forma estilizada, lo hacemos en la inteligencia de que así se puede tener una clara comprensión de la belleza, la forma y el fondo de esta danza. O sea, que acá habla que es una recreación para el espectáculo. Y una de las primeras documentaciones, que es la de Furt, aparentemente tiene que ver con esta influencia del escenario que él observa de la compañía de Chazarreta, que es el recopilador de esta danza. ¿Sí? Entonces, en la versión de Furt va a decir que mientras bailamos el pala pala tenemos que hacer la mímica de los animales y estas cosas que están haciendo, o tocar la guitarra, o tocar la flauta y demás, ¿sí? Así que en este caso Vega está en una posición más encontrada con respecto a esto. Desde lo musical, la métrica es exactamente igual. La melodía, más o menos la línea de alturas que tiene y de alturas de ascendente y descendente, va a ser más o menos igual. Lo que Vega llama constelación diastemática. Él como musicólogo hace un trabajo muy específico desde lo musical. Y desde lo coreográfico, lo más importante es recorremos las cuatro esquinas y un cambio de lugar final. En ese sentido es lo mismo. Lo que va a cambiar en este caso es que vamos a utilizar otros elementos, a diferencia de la mariquita. En la mariquita usamos el paso básico. Acá vamos a usar el paso salto. En la mariquita usamos la posición de brazos y manos para enarbolar pañuelo. Bueno, en la versión de Chazarreta se usa también el pañuelo, además del poncho.
Y en este caso, la posición de los brazos va a ser la posición para sostener el poncho o para hacer la mímica del aleteo. En este caso, el poncho sería el accesorio, el elemento accesorio. Para trabajar con el poncho, nos vamos a colocar el poncho así sobre los hombros. Voy a tomar con el dedo pulgar y el índice los extremos. Voy a tratar de que quede tenso para que no se me caiga, para que no cuelgue. ¿Sí? Ahí. Perfecto. Entonces dijimos que hay un argumento. Este argumento, que tiene que ver con un imaginario colectivo acerca del nombre y de la historia que se han creado en los escenarios, esta danza, el cuervo, puede de algún modo tratar de pelearse con otro cuervo, o en su forma romántica trata de conquistar a otro pájaro, que en este caso en muchas ocasiones se habla de la paloma, a pesar de que la letra no lo diga. Entonces, para el avance hay una cuestión de tratar de conquistar, y luego en las esquinas, como vamos a ir levantando los brazos para que no tengamos problemas y chocarnos, la idea es que uno pase por arriba, que generalmente va a ser el varón, y la dama va a pasar por debajo o con los brazos más cerrados para que no se enganchen los ponchos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esta idea coreográfica con los ponchos ahora. Si quieren, practiquemos un poquitito. En el avance, como el varón trata de agarrarla, de cazarla o de capturarla a su compañera, voy a hacer este intento como de abrazo y me voy hacia atrás. Y luego voy a hacer un planeo de esta manera, ¿sí? Eso es como parte interpretativa. Nosotros lo vamos a hacer como un ejercicio. Después cada uno hace el movimiento con total libertad. Le puede agregar o sacar. Voy a poner la versión de los hermanos Ábalos. Así de paso vamos escuchando. Acuérdense que va a estar alternado, simultáneos y el planeo. Voy a practicar de frente. Avanzo. Abrazos. Planeo. Paso saltadito. Cuando llego recupero el movimiento. Abrazo. Otra vez el ejercicio del giro. Avanzo. El varón se va a la cubre con el poncho a la dama. Simbólicamente, esa coronación que nosotros hacemos en todas las danzas, en este caso el varón cubre con sus alas, si se quiere, porque en este caso el poncho están representando las alas, cubre a la dama y la dama se queda con las alas más cerradas. O sea que el final, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la dama flexiona las rodillas y va a juntar las puntas de los brazos que sostienen el poncho. Y el varón va a trasladar el peso adelante y va a cubrir con el poncho a la dama. Entonces, vamos a bailarlo y en cada avance y retroceso vamos a intentar abrazar a la dama. Y la dama, cuando va hacia el centro, va a retroceder antes de que el varón intente acercarse y abrazarla. ¿Estamos? Vamos a hacer la segunda parte ya en el cuadrado imaginario. A ver si logro poner la segunda parte. A ver ahí. La segunda. Puntito. Bien, acá no puedo palmotear porque tengo el poncho. Avance el proceso. Voy con izquierdo. Intento abrazar. Voy a ir a la primera esquina. Esta esquina de medio giro. Avance y retrocedo. Avanzo un poquitito más. Voy a la esquina. Avanzo. Muy bien. Desde estos lugares vamos a iniciar a la segunda parte y voy a poner de vuelta
hacemos la segunda para recuperar los lugares iniciales. Se va la segunda. Vamos a la segunda. Estoy en este lugar. El cambio de rol es solo de actitud, ¿eh? Solo de actitud. Adentro, pala pulpero, pala pulpero, pala pulpero, chuña soltero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, ampa tu cajonero, tu guitarrero, voy a otra avance, y que puta canero, y que puta canero, y que puta canero, guano flautero, guano flautero, carambo gato cumano. Carambo gato cumano, wiki santeño, wiki santeño. Si fuera la dama, acá. Cierro para que el varón pueda poner los brazos por afuera. Bien, bueno, entonces, más o menos está el orden coreográfico. Me gustaría que podamos ver. Acá tengo un libro de Cátulo Castillo y Aurora de Pietro. Justo el dibujo del palapala no lo tiene en color, pero me gustaría que lo vean, como para que tengan en cuenta cómo lo plantea con el tema del atuendo, ¿sí? Y cómo tienen los ponchos y mantas, porque no solo los ponchos, sino que las mantas también podrían tener. En general, las mantas la tienen las damas y los varones el poncho, ¿sí? Bien, dijimos que en la versión de Chazarreta utilizan el pañuelo. Los dos bailarines usan el pañuelo. ¿Cómo sería? Miren, es mucho más complejo. Esto habla de la reminiscencia de la mariquita. La mariquita que bailamos hace un rato tiene pañuelo. Entonces, el avance y retroceso lo hacen de esta manera. Y luego las esquinas las hacen a la derecha caminando. Avanzan y usan el pañuelo. Y cuando vuelven, las esquinas las hacen caminando y moviendo las alas así, de manera simultánea. Solo para marcar esa cuestión. ¿Saben ustedes que el palapala es una danza que se difundió por todo el mundo? Gracias a dos personas. En principio, Andrés Chazarreta, que la mostró con su compañía de danza de arte nativo, y a Walt Disney, que vino a la Argentina, creo que entre los años 40, anduvieron por acá, y se hizo una película que se llama Saludos Amigos. En esa película, Saludos Amigos, hay una parte que a Buffy lo traen desde Texas a Las Pampas, y en Las Pampas va a bailar con un caballo, y elige tres danzas. Una es el malambo, otra es la chacarera, y la tercera es el palapala. Van a fijarse que Buffy baila con un caballo, que el caballo es un diseño de Molina Campos, que después lo invitan para trabajar allá con Walt Disney. Si tienen posibilidad, busquen esa parte, y si no, en otro momento se los comparto el link para que por el Facebook, para que lo puedan ver. Es muy lindo poder verlo. Y para hacer ese trabajo de animación, Walt Disney se entrevistó con la compañía de Andrés Chazarreta, y en ese material está grabado, está filmado, cómo los bailarines de su compañía bailaban estas danzas. No solamente el palapala, sino que el malambo, la media caña y todas otras danzas, de las cuales se llevaron ese material y seleccionaron estas tres para poner en ese fragmento de la película. Así que es muy interesante poder ver esto y también poder comprender hasta dónde llegó esta creación del argumento. Fur recoge unas coplas totalmente en quichua, que no las voy a leer porque no puedo leerlas bien, no me sale muy bien la pronunciación, pero por ejemplo aparecen otros animales, como por ejemplo el acatanca o el atoj, que son, el atoj es el zorro, el acatanca es el escarabajo, y así hay enumeración de otros animales que tienen otras actividades. O sea que podrían haber sido otras también las letras que podemos encontrar. Pero las melodías son únicas, más allá de las variantes que podamos tener,
tiene melodía única. Y hay un trabajo de Carlos Vega, de Campo, que hacen junto con Isabel Ares, y que recogen en Santiago del Estero, en la década del 50, una versión de Palapala. Quiero que lo escuchen, no es un material grabado, 1951, en Santiago del Estero, es un trabajo de Campo. Quiero que escuchen cómo suena este Palapala. En el 51 se tocaba así. A ver si se escucha. Palapala pulpero, palapala pulpero, palapala pulpero, chuña soltero, alfa tu cajonero, alfa tu cajonero, tu guitarrero, Ica canero, Ica canero, guarufla, 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 tinta, 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 araycuca tucumano, araycuca tucumano, ahora, la 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 la. Bien, vieron la espontaneidad, ¿no? Hay una parte que tic-tac, 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 cambia la melodía, empieza a cantar otra estrofa y aura, y tararea. Siempre al final va el tarareo. Siempre que se tararea es la parte final. Eso también suele pasar cuando tenemos músicos en vivo. Se puede modificar la estructura. Vamos entonces a reconocer que para bailar el palapala podemos hacer primero el avance y el retroceso. O primero podemos hacer la esquina, que es como la vamos a hacer nosotros. Vega dice, se puede hacer antes o después del cambio de esquina un avance y retroceso. Pero que eso es un detalle menor. Nosotros lo tomamos como una variante. O sea que voy a ir primero a la esquina y luego hago el avance y el retroceso. Lo que nosotros llamamos una variante, él lo llama un detalle. ¿Sí? La idea coreográfica dice que es la misma, porque el objetivo es recorrer las cuatro esquinas. Y hay otra versión que él recopila también, que son travesías. Vamos a bailarla con esta variante. Voy a hacer primero la esquina y después el avance y retroceso. Vamos a volver a poner la versión, a ver, de los hermanos Ábalos. Vamos a bailar la media nada más. Voy a hacer primero la esquina de medio giro. Y se va la segunda. Muy bien. Perfecto. Bien, entonces tenemos la posibilidad de bailarlo. Esquina y avance, o avance y esquina. Esas son las dos posiciones. Hay otros elementos que pueden llegar a tener. Por ejemplo, en algunas versiones, como en la de Beatriz Durante, la dama lleva un pañuelito rojo cerca de su corazón. Y el varón, al final, lo que hace es tomar el pañuelo y se lo saca, el pañuelo rojo, en símbolo de que le roba el corazón. Eso sería en la forma romántica. Cuando Vega hace una descripción, el palapala, el cuervo, es un ave carroñero. Por lo tanto, lo que muchas veces se interpreta que los pájaros se pelean justamente por la comida, ¿sí? Y en muchos casos, por ejemplo, si representamos a la paloma y al cuervo, el cuervo lo que hace es justamente arrancarle las vísceras. Entonces es por ahí mucho más dramático y se lo transformó en una forma poética de tomar el pañuelo y quitárselo. El mismo Vega recoge la posibilidad de que el varón se lo tome con los dientes, con la boca, le saque la cinta, que son de color rojo,
pueden ser pañuelos o pueden ser también una botella que se vayan quitando y ahí no sería con los dientes, sino que se quitan con las manos. Y lo otro que puede llegar a pasar es que son, representan a dos cuervos peleándose en toda la danza y tratándose de sacarse las mantas como peleándose durante toda la danza. Entonces, esas son como variantes que podemos encontrar dentro de la información del libro de Carlos Vega. Hay muchísimas formas, pero lo que entendemos que es una danza que no tuvo demasiada dispersión geográfica, no tanto como la mariquita, por eso decimos que es una variante de esa zona. Esa zona, me refiero, Santiago del Estero, Tucumán y probablemente Catamarca. Que ahora, vamos, ya que estamos con Catamarca, vamos a escuchar una versión de Margarita Palacios, que tiene esta disposición de la letra cantada con otra repetición. ¿Sí? Entonces, iba a decir un detalle más con respecto a esta dispersión geográfica. La otra cuestión que Vega hace como musicólogo es destacar que la antigüedad del palapala es posterior en relación a la mariquita, porque lo que sí hay una diferencia desde lo musical es la tonalidad en la que está escrito. La mariquita está escrita en tono menor, es como más triste, más melancólica, y el palapala está escrito en tono mayor, en modo mayor, y entonces es más alegre o más saltadito para bailarlo. Esa es una de las cuestiones desde lo musical. Desde lo coreográfico, dice, los dos son iguales porque recorren las cuatro esquinas y cambiamos de lugar y coronamos. Y una de las cosas que Vega dice que creó confusión es que cuando Chazarreta la publica dice danza quichua, que lo único quichua que tiene es la letra. Sí, la música es europea, las ideas coreográficas también pertenecen a las danzas que nos llegan desde Europa y se acomodan en nuestro país. Y poéticamente también la construcción es española. Entonces vamos a decir que no es danza aborigen o danza nativa, ¿no? En ese sentido no tiene influencia en nuestros nativos. Por otro lado, las danzas animalísticas son las danzas que uno imita, las imitativas, se imitan justamente para como bailes mágicos son, ¿no? Que uno, como si fuera un rezo, uno pide y hace la danza como para obtener ese beneficio. En este caso, nuestros pueblos eran agricultores, entonces las danzas que son de orden ritual o ceremonial serían las agrarias, no estas animalísticas. Así que tampoco sería desde ahí. Para él es una variante de la mariquita. Vamos a bailar la versión entonces musical de Margarita Palacios. ¿Sí? ¿Y cómo vamos de tiempo? Vamos bien de tiempo. Vamos a hacer esta versión coreográfica y voy a marcar para el final cómo vamos a hacer con el rol de la mujer. Para el rol de la mujer vamos a saltar con el pie izquierdo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando apoya el izquierdo delante, flexiono las dos rodillas y voy a llevar las manos sobre la rodilla izquierda. Para el rol del varón, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo voy a llevar el peso sobre el izquierdo. Voy a trasladarme allí para poder y hacer el ademán de ir hacia adelante. ¿Sí? Entonces, cambio el peso del cuerpo al izquierdo para ir adelante. Lo voy a bailar sin poncho. Y vamos a ir con esta versión de Margarita Palacios. A ver, Pobicho Ferreira y Donesco, si buscan compañerita para bailarse, te pala. Con avance primero, rol de varón. Acuérdense que es izquierdo y derecho. Un, dos. A ver, voy. Pala, pulpero. Pala, pulpero. Pala, pulpero. Chuña soltero, chuña soltero. Avanzo. Repite la copa. Pala, pulpero. Pala, pulpero. Chuña soltero, chuña soltero. Ampa tu cajonero. Ampa tu cajonero. Ampa tu cajonero. Igual un flautero. Ampa tu cajonero. Ampa tu cajonero. Igual un flautero. Igual un flautero. La 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 la. Ahora vamos a hacer rol de la mujer
y vamos acá. Porque tiendo la cama y duermo solito. Segunda. Lleva la otra michadita. Segunda. Segunda parte. Avance. Adentro. Pica cuta canero, pica cuta canero, pica cuta canero, tu guitarrero, tu guitarrero. Pero voy a pasar por abajo, ahí me olvidé. Pica cuta canero, pica cuta canero, tu guitarrero, tu guitarrero. Para no chocar. Ay, cata tu mano. Me voy enseguida, que no me abrace. Tu mano. Ay, cata tu mano, puño salteño, puño salteño. Caray puca tu cumano, se va a acabar. Y me quedo ahí. Muy bien. Bueno, perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. Bueno, es una danza muy cortita. Muy linda también. No se la encuentra acá si no se la practican en los cursos de danza, así que es una danza que hay que recuperarla, ¿sí? Tiene su esfuerzo, ¿no? Porque hay que saltarla, hay que, si lo bailamos en algún lugar, hay que llevar un poncho, digamos, tiene un elemento particular, ¿no? Lo mismo que bailar el sombrerito, tengo que tener un sombrero para poder, o por lo menos algún elemento para simularlo. Nosotros podemos usar, en el caso de eso lo llamamos nosotros elementos accesorios. Si no tengo un poncho, puedo usar cualquier manta que tenga, incluso puede ser alguna, algo que tenga en casa, como un toallón, si lo quiero para practicar. Pero bueno, un poncho va doblado, nunca va puesto, cosa que algunas veces lo veo y me parece importante hacer la aclaración. No lo usen así. Yo he visto en algunos lugares, voy a sacar los lentes si no los rompo, que bailan de esta manera, ¿sí? Y se ponen para que no se les caiga el poncho. Entonces lo que hacen, se lo ponen así. No va así el poncho. El poncho tiene que ir por detrás. Entonces, doblado a la mitad, pero a lo largo. Doblado a la mitad, pero a lo largo. Y lo voy a colocar sobre los hombros. En algunas versiones, la dama lo puede tener también sobre la cabeza y bailar así. Yo no me lo voy a poner así, porque la forma más difundida para nosotros es bailarlo sobre el hombro. Bueno, estamos llegando al final de la clase. Vamos a bailar una vez más, primero con avance y después la variante, esquina y avance. Le voy a poner, para despedirnos, la versión que hacen los hermanos Cuestas, ¿sí? Que es una versión un poquito más estilizada. La vamos a bailar. Acá va. Le pongo el puente. Vamos con el avance primero. Adentro. Pala, pulpe. Es más lenta esta. Pala, pulpe. Voy a la esquina. Pala, pulpero. Chuñé soltero, chuñé soltero. Mira el avance. Apa tu cajonero. Apa tu cajonero. Apa tu cajonero. Tu guitarrero, tu guitarrero. Avanzo. Ica cuta cané. Ica cuta cané. Ica cuta canero. Gualu flautero, gualu flautero. Otro avance. Caray puca tucumano, caray puca tucumano, caray puca tucumano, unisalte, muy bien. Vamos a la segunda. Voy a hacer el final que hace la mujer cubriéndose acá adelante, ¿sí? Esquina. Voy primero a la esquina, ahora variante. Pala pulpe, y avanzo, pala pulpe, y enseguida vuelvo, soltero, enseguida, voy a la esquina, apa tu cajonero, avance, no me dejo abrazar, tu guitarrero, esquina, y cacuta cané, y avanzo, y cacuta canero, gualu frautero, gualu frautero, caray puca tucumán.
Caray, Cuca, Tucumán. Avanzó. Caray, Cuca, Tucumán. Unisalpe, Unisalpe. Ahora. La 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 la. Muy bien. Bueno, bravo. Muchas gracias por acompañarme. ¿Sí? Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. A partir del lunes, toda la semana hay clases con los profes. Esta semana arrancan en la clase de bombo otra vez, los días miércoles, si no me equivoco. Ya le vamos a compartir el cronograma de toda la semana. Así que les deseo buen fin de semana a todos. Gracias por acompañarme y los esperamos en la semana que viene. En esta semana que ya arrancamos con la primavera, así que a full, a cuidarse, a seguir bien y bueno, a seguir bailando. Un beso grande, chau chau.